Señor, abre mis labios. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Al retornar ese día, vamos a venir a hablar, celebrando al Redentor, cantemos de Dios la gloria. Cristo el creador y universo hizo la noche y la aurora, con inmóvil e gigante la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la antigua ley perfeccionas, y no conoces crepúsculo, y no te apagan las sombras. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Gracias.
vestido de justicia.
Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendecido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Rey de la gloria, escúchanos.
Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para clamar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerda, Señor, tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos míos, el día de hoy vamos a pedirle mucho al Señor por estas intenciones, por Santiago Rosales Carrillo, en acción de gracias al Santísimo y al Santísimo y a la Santísima Virgen. También vamos a pedir por todos los enfermos, especialmente por Rosa Angélica Cervantes, mamá de uno de nuestros hermanos del coro, que en este momento pues está enfermita. Vamos a pedirle mucho a Dios por ella, por su familia. También vamos a pedir por los enfermos del Cabildo, del Venerable Cabildo. Aquí tenemos algunos enfermitos, vamos a pedirle mucho al Señor por cada uno de ellos. Y en general por todos nuestros enfermos. Hoy las lecturas nos invitan a esto, a pedirle mucho al Señor por nuestra salud, tanto física como también moral, mental, esa salud del alma, del espíritu. Vamos a pedirle perdón al Señor por todos esos pecados, esas faltas, esas soberbias, esos egoísmos, todo aquello que nosotros hemos hecho mal, apartándonos de Dios, quien es nuestra salud. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios de clemencia y reconciliación, que concedes a los hombres días especiales de gracia, para que te reconozcan como Creador y Padre de todos, ayúdanos, propicio con motivo
de tiempos favorables para que, recibiendo con agrado de ti esta palabra de paz, nos dediquemos a tu designio de restaurar todo en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Como lo decía al inicio de la Eucaristía, las lecturas del día de hoy nos invitan a reflexionar, a creer, a vivir que Jesucristo nuestro Señor es quien sana y salva. Vamos a escuchar. Del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos. Y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras. Búsquenlas con interés y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Ven, Señor, y haz justicia. Ven, Señor, y haz justicia. Protejan al pobre y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al desvalido y al pobre, y líbrenlos de las manos del malvado. Ven, Señor, y haz justicia. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Ven, Señor, y haz justicia. Pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y les dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Son muchos los temas que se pueden abordar, como siempre pasa con la palabra del Señor. Y luego aquí en este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos da una inmensa luz para poder reflexionar, y que ustedes por favor vayan en el camino, en el peregrinar de su vida, reflexionando más y más. La palabra no queda aquí, la Eucaristía no queda aquí, sino que va con ustedes hacia tantos corazones. Decía al inicio de la Eucaristía que el tema para mí fuerte, principal, es Jesucristo sana y salva. Y algunos quedarán un poco pues preguntándose en la primera lectura, cuando habla tan fuerte el Señor Jesús, diciéndole a estos líderes, a los que gobiernan los pueblos, dice, y están orgullosos, etcétera, esta primera parte que nos habla el libro de la sabiduría, en donde habla tan fuerte a los que tienen poder, gobierno, y esto en todos sus ángulos, tanto poder religioso como poder civil. ¿Qué tiene que ver la salud y la salvación? Y yo digo mucho, muchísimo, porque para mí creo que una de las enfermedades más grandes es la soberbia. Si yo tengo gripe, si yo tengo tos, si a mí me duele la espalda o qué sé yo, tengo tal o cual enfermedad física, es como más evidente que me duele y necesito un médico. Sin embargo, hay enfermedades internas, hay la soberbia, el egoísmo, la envidia, que es un cáncer, que estás gravemente enfermo. Y que vas contaminando a los otros, porque evidentemente con todo esto matas al otro, esclavizas al otro, hablas mal a sus espaldas, y desgraciadamente esto se da en comunidades, a veces muy doloroso, cuando supuestamente es una comunidad que supuestamente la verdad de Dios tiene que estar como centro y por lo tanto la caridad. Desgraciadamente esas enfermedades no son tan evidentes de repente, y qué daño hacen. Y ahí entra Jesús, que
quien sana y salva si en nosotros hay una luz de esperanza en la humildad, en el reconocimiento, en la conversión y regresar a Él, postrarse ante Él, ante el verdadero Dios y Señor, como lo hace este extranjero en la lectura del Evangelio. Ustedes saben que para el pueblo de Israel, una persona que tenía lepra no solamente era una enfermedad evidente, se le estaba despedazando su ser, era evidente, pero también le cargaban con esta cuestión, como que cargara todos los pecados del pueblo. Tenía una connotación interna, digamos. Así que eran como los chivos expiatorios, que todo el pecado del pueblo se traducía o se reflejaba en esa persona desgraciadamente enferma de lepra. Así que tenía un mal físico y un mal moral. ¿Qué manera de pensar, verdad, de aquel entonces? Por eso es tan importante el hecho de que Jesús sana a estos 10. Se van hacia el sacerdote, porque te fijas que el Señor Jesús dice que tienen que irse a presentar ante los sacerdotes. En el caminar, en el peregrinar hacia los sacerdotes, yo le llamo peregrinar hacia los sacerdotes, resulta que quedan limpios. Había que ir con los sacerdotes. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, nada complicado, nada difícil. Sin embargo, a pesar de que los 10 quedaron limpios, uno solo regresó, uno solo fue capaz de darle gracias a Dios, uno solo fue capaz de aclamar a Dios, porque quedaba sano físicamente, pero también en esa connotación moral, como te estoy diciendo, era algo tan grande, tan fuerte. Regresa ante Jesús, y nada menos que es un extranjero, samaritano. Tú sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan. Fue un extranjero quien regresa con gratitud ante el verdadero Dios, quien sana y salva. La Virgen de Guadalupe trae a Jesucristo nuestro Señor, quien sana y salva, en su inmaculado vientre, tú lo sabes. Por eso cuando el 12 de diciembre de 1531 corría Juan Diego por un sacerdote para que absolviera a su tío, lo confesara, lo absolviera, lo preparara de esa manera para bien morir. Quiero decirte que para los españoles, los ancianos, porque Juan Bernardino era un indígena, tío de Juan Diego, era anciano. Los ancianos, para los españoles, misioneros, deberían de condenarse al infierno, fíjate nada más. ¿Por qué? Porque por ellos, por los ancianos, el pueblo había adorado estas idolatrías y había hecho estos espantables sacrificios humanos. Así lo tenían visto desde la óptica de aquel entonces del siglo XVI. Así que el pobre anciano era condenado de parte de los españoles al infierno. Los indígenas, en su mentalidad, no tenían concepto de vida eterna. Solamente eran 4 años después de morir, y más bien cómo morir, no cómo vivían, sino cómo morían. Y después de esos 4 años se dilucidaba todo aquello, se combinaba con el universo, basta. Esos 4 años para aquellos que habían muerto en Guerra Florida, vuelvo a repetir, cómo morían, esos 4 años era ser custodios del sol. Desde el amanecer hasta el atardecer, hasta prácticamente el cenit más bien. Porque las señoras que habían muerto por dar a luz, entonces ellas eran custodio del sol, del cenit hasta el atardecer. Era conforme morían, no conforme vivían. Para los indígenas, si una persona estaba enferma y moría de enfermedad, entonces se iba a una especie como de limbo. No había ventanas, no había puertas, una especie de limbo. O sea, estaban perdidos. Y tenemos el caso de Juan Bernardino, que en la óptica de los españoles debería de estar en el infierno. Y en la óptica de los indígenas estaba enfermo, iba a morir de enfermedad, por lo tanto iba a un limbo. Imagínense ustedes.
Ese 12 de diciembre, en la madrugada prácticamente, es cuando se aparece la Santísima Virgen de Guadalupe en la choza de Juan Diego en Tulpetlán, ante el enfermo. Pero te recuerdo, no va sola. Trae en su inmaculado vientre aquel que sana y salva. Sana y salva. Así que es a través de la Virgen Santísima de Guadalupe que sana el tío de Juan Diego. Y también a él le dice: muéstrate ante el obispo, da tu testimonio, lo que has visto, lo que has escuchado. Exactamente lo mismo. Así que no solamente Juan Diego fue testigo de este gran acontecimiento guadalupano, sino aquel anciano que fue sanado. Podríamos decir, no hay ningún problema, sanado por la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Quien trae a quien que sana y salva en su inmaculado vientre. Le trae al ungido, al Cristo, al verdadero Dios y Señor, y lo convierte en testigo de este amor tan grande. Lo sana y lo salva. Termino diciéndoles, hermanos míos, cómo en el Evangelio se ve que esta persona, este extranjero, que viene a alabar al Señor y a darle gracias al Señor, es también salvado. Levántate y vete, le dice el Señor Jesús. Tu fe te ha salvado. Los otros 9 fueron sanados. Pero este, quien ha reconocido en el Señor, aquel que sana, ha sido salvado. Levántate, tu fe te ha salvado. Hermanos míos, es evidente que muchos de nosotros físicamente estamos enfermos y le pedimos al Señor a través de la Virgen de Guadalupe por nuestra salud física. Pero también es el momento de reconocernos enfermos más internamente, en nuestra soberbia, en nuestras envidias, en nuestras violencias, en pensar que el otro tiene que ser usado y ese cáncer nos va acabando, nos va matando como persona y como sociedad. Hay que pedirle al Señor Jesús que nos sane y que nos salve. Que sane este país, esta tierra bendita. Que salve a cada uno de los que nos encontramos en esta tierra. Y al decir tierra no me estoy refiriendo solamente a México. Me estoy refiriendo a todos. Porque la Virgen de Guadalupe, no cabe duda, que cada vez más se ha reconocido como patrona, patrona de América, patrona de Filipinas, pero en tantos otros lugares la han tomado como reina, como emperatriz, como patrona también. Y como no viene sola la Virgen Santísima de Guadalupe, sino que con ello también están alabando, bendiciendo, agradeciendo a aquel que trae en su inmaculado vientre, aquel que sana y salva. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y la salve a su pueblo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje, oremos. Te rogamos, Señor. Por los agonizantes, para que los visite y cuide en los que sufren, oremos. Te rogamos, Señor. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Santiago Carrillo,
en acción de gracias al Santísimo y a la Santísima Virgen. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra hermana Rosa Angélica Cervantes, para que Dios le conceda su pronto restablecimiento, salud y fortaleza en su vida. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día. Oremos. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por la salud de los miembros del Venerable Cabildo. Oremos al Señor. Todo esto, Padre bueno, y todo aquello que está en nuestro corazón, te lo pedimos por Nuestra Señora de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, borró con su sangre el pecado del mundo. Concédenos al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, que al celebrar con alegría este tiempo de gracia,
podamos difundir entre todos la libertad recibida de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Acuérdate de nuestra conferencia episcopal reunida en asamblea, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Especialmente te pedimos por todos aquellos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos
y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Que el sacramento de tu Hijo que hemos recibido aumente, Señor, nuestras fuerzas, para que este misterio de unidad nos sacie del amor más grande y nos haga
en todas partes instrumento de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.